Joder. No tendría que haber dado semejante portazo. Este cristal lo voy a pagar caro. Estaba tan harto de aquellos borrachos. ¿Se creen que esa vomitona se va a limpiar sola? Esa clase de idiotas no son buenos para el negocio. No debería haber dejado que la chica se pusiera al volante en tal estado. Tendría que haber llamado a la poli. Entonces, Brad no era el que conducía. Era Laura. No puedo cambiar el pasado, pero le aliviará saber que él no estaba al volante. ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí, recuerdo que paramos a repostar. Hicisteis algo más que repostar. El dependiente se mosqueó bastante por tener que limpiar el vómito de tu amigo Rick. Tú intentaste llamar un taxi. Madre mía. No me acuerdo de nada de eso. Cuando el dependiente salió hecho una furia, vosotros os marchasteis. Y fue Laura quien se puso al volante. Entonces, ¿no era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre. Yo tengo mi parte de culpa, pero por lo menos sé que no todo fue culpa mía. No sé qué decir. Gracias. El lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie. Estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad. Y ahora todo conduce hasta aquí, una gala en honor de otra época en la que Salem estaba presa del pánico. Lo lamento, las entradas para el público saldrán a la venta mañana. Esta noche hay un evento. Ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan atroz como imperdonable. Ahora bien, señora Putnam, se os acusa del asesinato de 7 de vuestros propios hijos, quienes, según vos, estaban poseídos por el diablo. Más vale que este circo me dé respuestas. Yo no lo hice. Esa hija mía, engendro del diablo, es quien me acusa. ¿Llevar en vuestro vientre la semilla del diablo? Madre mía, aquí murió gente. Mario, a su propia madre. Es fascinante. Esta obra es divertidísima, pero nadie la entiende. ¿Y si pongo una voz más grave?
¿Recordáis haber usado dicha muñeca para causarles sufrimiento? Lo niego. No he practicado. ¿Qué pasa ahí fuera? Recuerdo una luz brillante y luego... nada. Entonces esto no era un método de ejecución. Yeah. Pero aún así se cobró. ¡Confesad, bruja! ¡Admitid que tenéis un pacto con los demonios que guían, con las fuerzas oscuras! ¿Cómo vas a poder hablar con esas piedras sobre el pecho? Para mí tampoco tiene ningún sentido. El tren iba cargado de munición hasta rebosar. Era una bomba sobre raíles. Entonces no era solo por brujería. Podrías acabar aquí por muchos otros motivos. Era un arte por cotillar. Vaya, ese de cotillar no está bien, pero... Ya sé que no es tan terrible como las demás cosas que hemos visto aquí, pero aún así debe ser espantoso. Estar preso en una de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dejaban a la gente bajo el agua? Lo suficiente como para hacerte sentir mal. ¿Habéis visto esos coches de policía? No sé. Acabamos de volver de una cena en Boston.
Las entradas para el público saldrán a la venta mañana. Ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan... ¿En vuestro vientre la semilla del diablo? No es más que un decir, un agravio contra mi hija por hacer pasar... Ya sé que no es tan terrible como las demás cosas que hemos visto aquí, pero... Y su joven hija, Ruth Putnam, ha testificado ante este tribunal que vos le arrebatasteis su muñeca y acto seguido ella comenzó a sufrir dolores de vientre. ¿Habéis visto esos coches de policía? ¡Ha llegado la hora, Abigail! Entonces no era solo por brujería. Podrías acabar aquí por muchos otros motivos. Entonces esto no era un método de ejecución. ¡Confesad! Cobró algunas vidas. ¿Eso es? ¿Qué propósito? El campanero usó instrumentos de tortura como estos con sus víctimas. ¿Por qué matarlas como a brujas? Me sorprende que no se trate el tema de los acusadores. También es importante en la historia de Salem. Todavía faltan algunos instrumentos en la exposición. Los estamos preparando arriba, en el taller de restauración. Mejor sigo investigando por aquí. Asegúrate de que nadie toque nada. Thank you.
una exposición entera sobre la muerte. Me hubiera gustado ser un pony de verdad. Te dije que cuidaras de Iris. Tú no me das órdenes. He encontrado una mina ahí abajo. El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas. A ver qué puedo averiguar en el piso de arriba. Debería haberte pedido que vinieras conmigo. Igual así te quedabas en la iglesia. Qué bien me conoces. Estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas. Gracias por el consejo, pero hoy ya me he colado en varios sitios. Parece que este es el lugar. A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería. Percibo emociones extrañas procedentes de siglos pasados. Por mucho que intente centrarme en el asesino, los ecos de estos recuerdos interfieren sin cesar. Son muertes que se niegan a caer en el olvido. Necesito que levantes este cuadro. Se llama La bruja en el patíbulo. Da mal rollo. El símbolo.
disculpas. Siempre te pertenecerá. ¡Qué infamia, Bridget! Esa farsa de conversar con los espíritus sin duda os condenará como bruja. Sigue, aquí tiene que haber algo más. Thank you.
Entonces el objetivo del asesino son las mediums porque cree que son brujas. Es una locura. Conozco a alguien que se interese por las mediums. Baxter. ¿Qué demonios pinta Baxter aquí? Dejó el caso cuando lo relegaron. Hemos dado con el símbolo del asesino y tenemos un sospechoso. Casi estamos. Pero no estamos cerca en absoluto de encontrar a mi madre. En este mundo sobran quejicas. ¿Sabes qué? ¡Que te den! ¡Tú no lo entiendes! ¿Que no lo entiendo? Mi mujer fue asesinada hace 3 años. Ella pudo irse flotando hacia la luz. Y yo me quedé atrapado aquí con una puñetera adolescente. ¿Tu madre desapareció hace 2, 3 días? Te aseguro que la vamos a encontrar. Si no lo consigo, si no lo conseguimos, jamás volveré a ver a Julia. Jamás. ¡Lo conseguiremos! No quiero animadoras. Lo siento. No sabía lo de ya, tu mujer. Ya. Escucha. Tenemos que actuar según lo que hemos averiguado. Tú vuelve a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso. Tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento. Una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli. Vale, hasta luego.